¡Hey, hey, hey, amiguito! Yo soy Chris Brother y esto es DayZ, ¡claro que sí! Os preguntaréis qué estáis haciendo jugando al DayZ. Bueno, el otro día, por casualidad, me asomó un artículo de la actualización de la última beta, 0.63 creo que va allá. Y tienen pensado hacer una especie de ya de fase definitiva antes de final de año. No sé si con los plazos que DayZ, ya sabes, este juego que lleva 4 años o 5 años en desarrollo en alfa, pues dijeron que ya más o menos lo tienen más o menos previsto y que intentarán antes de final de año de sacar una versión definitiva del juego, ¿vale? Voy a probar el chat a ver si va. Hola mundo, como siempre. Vale, ahí lo veo. Y en mi tablet prodigiosa sale ahora en el chat y sale ahora en el vídeo. Vale, perfecto. Vamos a pasar a la escena del juego. Voy a ver si se ve. Espero que sí. DayZ. Vamos a ver. Y voy comentando en cuanto vea que se cambia. Bueno, de momento sale. Sí, sí que sale. Vale, no veréis ahora más o menos lo que hay a la izquierda de la pantalla, pero vamos, yo lo digo yo, por una actualización experimental 0.63, haz clic para más información. Parece que esto le han dado un toque de eso y ya os acordáis cuando hice la última prueba del juego, que ya más o menos los menús y todo eso le habían dado una vuelta, el motor gráfico había cambiado. Y bueno, quiero dar una vuelta a ver cómo está el juego, porque a mí este juego era uno de los primeros que survival que me encantó, el planteamiento, mapa grande, crafteo, buscar cosas, me encantaba. Además, es muy de lo que están buscando ahora los juegos de mundo abierto. Están buscando que sea lo más realista posible. El frío te afecta, el agua te afecta, las heridas te afectan, el hambre, todo esto te afecta. Es como muy, muy realista, ¿vale? Pero era un mundo vacío, el juego iba fatal de frames. Recordar que este juego salió a partir de un mod del Arma 2, del juego Arma 2, que era un mod que estaba genial, que tenía vehículos, tenía armas de todo tipo, que la gente se lo pasaba genial y lo que intentaron es llevarlo más allá y se quedaron en el camino. Ahora parece que después de vaivenes, de que va y viene los desarrolladores principales y cosas así, se lo han tomado muy lentamente, con calma, y no sé cómo estará porque realmente no he entrado hace mucho tiempo y por eso quiero probarlo con vosotros, ¿vale? Como veis, aquí abajo sí que lo veis, versión 0.63, 14, no sé cuánto. Y vamos a ver, lo de personalizar personajes, todavía no sé ni cómo va, porque eso realmente, bueno, nombre, vamos a poner Chris Brother. Vale. Aplicar. Bueno, pues tampoco se puede personalizar mucho, ¿no? Vale, vamos a darle a jugar, no sé a dónde saldremos. Bueno, ahora saldrá servidores oficiales. Ranura 50, población alta. Yo quiero entrar en una población baja, ¿vale? Porque no quiero encontrarme con nadie así. Bueno, y pin 99. No es un pin así que eso, pero bueno, tampoco es muy mejorable. Deciros que me han subido la velocidad de conexión a internet. Tengo 600 megas. Y bueno, no debería ser. Aparte del pin es por otras cosas, como el procesador del ordenador, no sé qué. Ahora mismo, sin entrar en el juego me va a 60 frames. Pero bueno, es un menú, o sea que no. Voy a darle a conectar y a ver cómo se va. Este servidor usa sistema antirrampas BattleEye, que eso me lo ha hecho instalar antes de empezar el juego. Tendrás que aceptar la licencia. Vale, acepto. Y vamos a ver cuánto tiempo de carga. Posición 1. Bueno, realmente, posición 1. Tendría que entrar ya. Vamos a ver cómo se ve el juego, ¿vale? Vamos a probar más o menos durante una hora y lo que podamos encontrarnos. No me he hecho mucho spoiler sobre lo que la actualización trae consigo. Sí que he leído que se intentan basar en la mayor parte de las cosas en la jugabilidad. Y bueno, si eso es interesante, realmente un juego lo importante es que se pueda jugar. Si no se puede jugar, por muchas historias que tengas y muchas intenciones buenas que tengas, no sirve para nada. Así que bueno, vamos a verlo. Bueno, el tiempo de carga la verdad es que no ha estado mal. Ya veo que el menú ha cambiado. Como veis abajo a la derecha aparece, supongo que la sed, el hambre, la temperatura, no sé qué cosas más. Esto era con tabulador. Vale, aquí veis, esto está bastante mejor, más mejorado. O sea, los gráficos son bastante buenos. Bueno, de momento vamos a movernos. Bueno, va fluido la cosa, ¿eh? Va a 59, 60, no está mal. F para abrir la puerta. Bueno, la puerta ya me ha traspasado. Pero bueno, eso se puede. Vale. Tenemos que la temperatura, como veis, sale una flecha hacia abajo. O sea, hacia arriba, eso quiere decir que está subiendo. Y no sé si yo aquí puedo actuar con esto. Mojado. La salud está bien. Esto no sé qué significa. Muy mojado. Hipotermia. Vete tú a saber. Eso será infecciones, ¿no? Enfermedades. Esto no sé qué es.
Está traducido a cachos. Parece un... algo de emergencia, pero no sé qué es flare. Ah, puede ser una bengala de emergencia, ¿no? Puede ser. Vale. Bueno, la verdad es que no se ve mal del todo. Las casas siguen estando igual de vacías. Parece ser que aquí los rusos dejaron aquí... no me acuerdo si ni siquiera... va un poco... el scroll un poquito mal, ¿no? Aquí parece que no, los armarios siguen sin poder abrirse. ¿Qué llevo en la mano? No lo sé. Vale, los cajones tampoco se pueden abrir. Le doy a la E, acostumbrado a abrir cosas con la E. Vale, parece que hay una chaqueta ahí en el suelo. ¿Y esto cómo se coge con la F? Con la E. Picot. ¿Cómo se coge? Esto es para golpear. La F es para abrir. Debería servir también para coger. Botón derecho es como ponerse en guardia. Vale. El tabulador es así. Picot. La cogemos, ¿no? ¿Cómo se puede coger? Se puede arrastrar al inventario o ponértela encima. Creo que no sé si esto es mejor que lo que llevo. He perdido esto que iba en el abrigo. Ahora, vale. Bueno, un poquito más fluido va, ¿vale? Voy las vendas. No sé por qué leches están las vendas aquí en la mano. Vamos a poner las vendas en los pantalones mismo. Y no sé si sale aquí... 3 kilos aproximadamente dañado. Vale, ¿y este? Menos de un kilo. No sé si nos podemos poner las dos. No, solo se puede poner una de las dos. Pues no sé hasta qué punto esto es mejor que el otro. ¿Vale? Este es de lana. Bueno, vamos a ver. Claro, es que tenían que traducirlo todo. Es que traducen lo que les da la gana. Vamos a ponernos este. Y bueno, así parecemos por lo menos un caballero inglés. Había una forma de coger. Creo que era con el... apretando el cursor. Pero bueno, yo no sé. Vale, aquí, anda, mira. Un pepper. Para coger con la F. Vale, eso lo hemos cogido. Y ahora se supone que si yo arrastro esto... No tiene armas, o sea, no tiene balas, pero si yo lo arrastro al número 1, se coloca en el número 1. Y yo lo pongo así. Bueno, vale. Vamos a quitárnoslo, cómo se desequipa. F1. Ah, esto es para saludar. Vale, si le vuelves a dar al mismo botón, se desequipa. Bueno, supongo que las armas son fáciles de encontrar, bueno, relativamente fáciles, pero la munición va a ser más complicada. Esto, recuerdo que aquí te decía de las 7.62, 39 milímetros, vale, aproximadamente 3 kilos. Esto no sé qué significa, pero bueno, la verdad es que el juego va bastante más fluido que de costumbre, como yo acostumbraba a jugar, ¿vale? Vamos a subir a la primera planta. Que no se puede porque está cerrada. Esto son cosas nuevas, ¿no? Supongo que esto se romperá con un hacha o con alguna cosa. Eso es nuevo, eso yo no lo había visto nunca. Vamos a... hemos salido cerca de una ciudad y esto es complicado. Vale, otra que tiene barras. Supongo que no se puede abrir ni hacer nada. Vale, eso es para golpear. Abre esta puerta. Mira, un casco. Se lo pone directamente. Bueno, no está mal el casco. Pantalones, a ver cómo están estos pantalones. Están gravemente dañados. O sea, son caca de la vaca. Bueno, sigue habiendo bastantes barras por aquí. Claro, es que yo no me acuerdo ya ni de cómo se hacían. Mira. Esto es una caja de bookshops. ¿Qué son bookshops? Ya tenemos que ir con el diccionario, ¿vale? Tenemos que ir
Esto lo tenían todo traducido y debe ser que ya, pues, Puck. Que mi diccionario no me dice nada. Book. Books. Shots. No, no me lo traduce. Así que genial. Una caja de 12 no sé qué de bookshocks. Genial. Bueno, aquí parece que hay enchufes. Esto no había antes, estos enchufes. Y parece ser que aquí no hay nada más. Eso de que no se puedan abrir los armarios y cosas así, pues me parece un poco raro. Pero bueno, parece que ya no llueve tanto. O ya no llueve directamente. ¿Cuál era la para hacer? La tecla para hacer cosas como buscar o... Bueno, eso es una gorra de esta de paleto que no me la voy a poner. Las chimeneas parece que están... Las han cambiado, no sé si se podrán usar. Vale, parece que aquí no hay nada. Podemos saber opciones. Sonido, controles. Controles. Ratón. A ver. Tumbado, esquivar, no sé qué. Caminar. Espacio, ¿para qué es el espacio? Pff. ¡Hala! Tan hecha del juego. Ok. Empezamos la primera, ¿vale? Tan hecha ya del juego. Vamos a ver la jugada otra vez. Habéis visto, ¿no? Si te lo hacen eso, no sé si es por la conexión o directamente porque les da la gana a ellos. Pero vamos, un punto negativo ya tienen seguro. El tiempo de carga tampoco lo veo excesivo, por lo menos la primera vez, ahora no sé por cuánto tardará. Posición en cola número 1. Estaba poco poblado el mundo, según lo que decían. Y ahora está tardando muchísimo más. Aparte, ha salido el relojito de Windows que no me gusta nada. No sé si me estáis... Sí, sí me seguís viendo porque lo sigo viendo aquí. Vale, pues la primera caída. Yo creo que esto no va. Creo que se ha quedado ahí pilladísimo. Cerramos juego. Si me deja cerrarlo. Cerrar programa. Y volveremos a intentarlo. No sé si es el servidor que he elegido que está un poquito nefasto. O... Vaya a saber qué puede ser. ¿Vale? Esto no se quiere cerrar. Terminar el proceso. Esto no se quiere cerrar. Es así. De encantador. Bueno, vosotros no estoy viendo, pero os digo que estoy yendo al administrador de tareas directamente para a ver si lo puedo cerrar. Vale, parece que ya se ha cerrado. Y vamos a darle a iniciar otra vez. No sé. No sé. Bueno, las primeras impresiones son negativas, ¿vale? Sigo viendo el mundo, vale, que solo entran en tres casas, pero no sé, es como todo muy estático, muy que no tiene de nada y muy poco intuitivo. La F sí que te la marca para que abras las cosas, pero antes se te daban opciones de craftear y cosas así, que me parece que era con el cursor y ahora, pues no sé. Bueno, parece que ya está cargando otra vez. Y veremos a ver lo que tardamos. Pues no, dame, pero cosas del directo no puedo cortar, ¿vale? O sea, podría poner la pantalla de espera, pero tampoco va a ser una cosa que vais a mejorar mucho.
Pues nada, aquí sigo esperando, ¿eh? Estoy viendo lo mismo que veis vosotros. Vale, ahora parece que ya ha cargado. Va bastante mal. Y le vamos a dar a jugar. A ver cuánto tarda ahora. Vale. Esto no ha salido antes, así que bueno, por lo menos vamos bien. Cargando. Y se me cierra el juego. La verdad es que si quieren dar una buena impresión, no la están dando bastante, no la están dando, ¿eh? Voy a intentar jugar DayZ offline. A ver cómo es el tema del DayZ offline. A ver si... A ver si así va mejor. Bueno, se supone que es un juego multijugador en el que el interactuar con las personas es... Es una de las cosas que es interesante en este juego. Pero bueno, ya estáis viendo, ¿eh? Esto es en tiempo real. Se va a pasar el tiempo y no hemos probado a hacer nada. Bueno, a ver si no puedo por lo menos demostrar que el juego va más fluido, aunque sea offline. Luego eso ya depende ya de la optimización de los servidores y cosas así. Sigo esperando, no os preocupéis, nos ha quedado paralizada la imagen. Sigamos esperando. Se supone que hay una rueda que debería girar ahí arriba a la derecha. Vosotros no la veis porque estaba puesto lo de... La última donación y el último follower. Pero... Ahí lo veis. No se ve, pero vamos, que no se mueve. Ahora empezamos a moverse otra vez. Y paraliza otra vez. Bueno, vamos a ver. Si termina de cargar o no termina de cargar. Más prueba científica que esta no hay. O sea, yo no lo he probado ni... Lo he probado ahora, lo instalé ayer, lo probé, estoy probando ahora con vosotros y ya estáis viendo el rendimiento, ¿eh? Vuelve a moverse el circulín. Pero me pone que va a 14 frames por segundo. Muy buenos, ¿eh? Los 14 frames. La optimización de los juegos me parece nefasta, de verdad. Nefasta. Un juego que lleva 4 años en desarrollo. Bueno, ¿qué 4? Lleva más, yo creo. 2000... No sé, ya no puedo ni echar cuentas. ¿Qué PC tengo? Pues uno así, cuadrado, con bombillas y con luces de colores. Buenas noches, por cierto. Buenas tardes. Bueno, ahora parece que ha cargado. Ahora no me indica mundo ni nada, directamente me mete en un sitio, como lo he puesto offline, ya salgo con armas y con todo. Y soy una tía, qué bien. Bueno, pues, ¿esto qué son? ¿Las balas? Me ha metido las balas aquí. No lo sé. Sí, parece que son las balas. Las meten en el cinturón las balas. Qué raro, ¿no? Vamos a probar, a ver. Yo apunto desde aquí. Y está sin munición.
Y esto no tiene munición, solo tiene la pistola. ¿O de qué son las balas? Nada. Esto no va ni a la, ni a E3. A ver. Ah, vale, que tengo, que tiene puesto eso las balas, pero no tengo balas. Qué bien. Gracias por dar al número 2 con el rifle en la mano. A ver. Mira, este es el. Este creo que es el de la pistola. Si lo pongo aquí entonces. No, no hay que tirarlo. Estos son balas del 380. Y la pistola. En la sudadera, vale. 762. Y el rifle lleva 7.62. Vale, entonces en teoría yo si hago esto y lo pongo aquí, me está indicando muchas gracias Tokin. Si le doy al rifle, que ahora mismo no lo equipa, no sé por qué. Está con el 3. Y este lleva munición del 3. Sube la munición. Sube el cargador a la sudadera para guardar la pistola. Madre mía, qué complicado es todo esto. Vale, el 1. Y con el arma esta equipada le doy al 2. Llevo las balas en la mano. Vale, pues parece que sí, ahora sí. Vamos a probar el arma. Bueno, de aquella manera. Me hubiese sido más fácil. No sé, yo creo que me suena que cuando empezó el juego era, le dabas a la R y recargaba. Vale, parece que no hace marca. Vamos a tenerla cargada. Y vamos a avanzar un poco, a ver. Vale. Ya que estás ahí echándome una mano para rebuscar. Antes se podía rebuscar en el suelo, ¿no? Para buscar palos y cosas así. Ahora no se puede. O hay que ir. Bueno, en cuestión de frames no es que vaya mal del todo. Ahora ya no se puede buscar. Vale. O sea, aquello de hacerse coger una piedra en la playa, afilarla y hacerse un cuchillo improvisado, eso ya no se puede. Ahora el loot es el que hay en las casas, nada más.
Debe ser lo que hay. Ya no se craftean cosas. Pero entonces ha cambiado bastante el juego desde que yo jugué la última vez, incluso en mecánicas. Vale, hemos encontrado una carretera que si la seguimos, siguiendo mi intuición peregrina, debería encontrar alguna edificación, algún pueblo, alguna zona donde viva la gente. Como estoy jugando offline, no pasa nada porque vaya por la carretera. Si jugásemos en multijugador, por lo menos cuando yo jugaba, era no deberías ir por la carretera porque es donde te ven por primera vez y te disparan en cuanto te ven. Así que bueno. Vamos a ir buscando cosas, a ver si encontramos más cosas que hacer. Vale, me está diciendo, para los que no lo estéis viendo, que sí que se craftean, lo único que hay que poner poner las dos cosas en la mano y combinar con la otra. Tiene una chapa de metal, que no la quiero para nada de momento, porque eso tiene que pesar como un quintal. Bueno, antes me iba en multijugador, me iba a 60, 50 y tanto, 60 estable, y ahora me va a 34, 35. No sé si es porque estoy en una zona de bosque y hay más texturas que cargar. Pero bueno, tampoco se ve muy... Se ve bien, ¿no? No hay ningún... Yo no encuentro ninguna resistencia. Bueno, allí parece que había una edificación, a ver si encontramos algo. No voy corriendo porque supongo que si corro, mira cómo baja la sed y el hambre. Así que, bueno. Vale, ahí parece un coche sin... Le falta una rueda, ¿no? Falta una rueda. Vale, como digo, hay cosas traducidas y cosas no traducidas. Este es el típico Lada. Te puedes meter dentro del coche. Pero claro, el coche no va... No me digas que arranca. Es imposible que arranque. Si le falta de todo. Vale, supongo que habrá alguna forma de saber qué es lo que le falta. Y bueno, pero eso es... Habrá que buscar gasolina y un montón de cosas que... Entramos aquí. Esto sigue siendo la decoración más o menos igual. Y aquí está el Porsche trasero. Mira, un osito Teddy. Que esto supongo que será que servirá para comerciar. O vete a saber para qué sirve. Porque realmente para poco. Vale, aquí parece que hay un... En buen estado, pristino. Supongo que será bueno. Y bueno, tampoco es que me interese mucho. De momento no tenemos. Mira, aquí hay balas de 19 milímetros. Las cogemos. No es que vayamos sobrados de espacio, pero el cargador se supone que debería ir con la pistola, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? No, parece que no. Bueno, sigo viendo, no sé, el mundo un poquito vacío. Llevamos un rato andando y no me he encontrado ningún zombie. Aquí parece que hay otro cobertizo por aquí detrás. Cero cosas en el cobertizo.
Bueno, yo en su día pagué por este juego el dinero que había que pagar. Pero ahora mismo no lo recomendaría. Porque... porque ya os digo que no lo veo. No lo veo normal. Además me acuerdo, no sé cómo será ahora, que la gente era muy... muy cabrona era la gente. En cuanto te veían te disparaban, ni siquiera preguntaban. Y supongo que seguirá siendo igual. Estarán las zonas de las ciudades más pobladas, estarán esperándote allí a que llegues para destriparte, básicamente. Bueno, aquí hay un coche sin ruedas y sin nada. Y tampoco creo que haya nada de loot. Y en este cobertizo hay una chaqueta que está dañada. Y bueno, pantalones y camiseta. Pero no es un gran avance, no avanzamos con lo que tenemos ya. Así que lo dejamos en su sitio, por si alguien lo necesitase, alguien de offline. Nada de comer por el de momento. Y la salud está bajando, porque esa flecha que veo ahí, la cruz, me indica que está bajando la salud. También es verdad que estamos sedientos, supongo. Antes había los estados alterados de alguna manera. Te decía el thirsty aquel o... a lo mejor hay otro tipo de menú que no sé con dónde está. Si yo le doy aquí a opciones, controles, vamos a ver. User. Vale. Hasta aquí bien, ¿vale? Esquivar, tumbado, no sé qué. Y una vez que ya llegamos aquí, pues wow, no sé qué, turbo no sé cuánto, levantarse, el gear, el no sé qué. Vamos, que está de aquella manera, ¿vale? Le hace falta aquí una vueltecita de tuerca a las traducciones. Y bueno. Creo recordar que el mapa, si no me recuerdo mal, que eran 23 kilómetros cuadrados o 33 o una cosa así, eso es una exageración. Y para llegar de un punto a otro, pues será bastante laborioso. A mí eso me encanta, pero me encantaría si tuviese cosas. Pero podéis estar andando aquí, no sé, media hora para llegar a un punto y luego no encontrar nada. Es un poquito desesperante, ¿vale? En este modo slime te dan una pistola y una escopeta. Pero tampoco es que te sirva para mucho. Porque mirad, ¿vale? Nada. Ahora parece que hay una carretera más principal. Vale, Dukin, muchas gracias por los consejos y por las cosas que te pregunto. Muchas gracias. Si no llegase por ti, no sería ni como cargar la escopeta. Que se te dé bien el vicio. Pues nada. Sigo diciendo. Esto creo que está muerto o no, muertísimo. Y si piensan sacar una versión estable de esto, ya que se supone que ya no va a ser ni beta ni nada, sino que va a ser el juego ya definitivo, pues estáis viendo. Estáis viendo lo que os encontráis aquí, ¿eh? Se supone que hay bases. También eso lo he leído por ahí, que se supone que hay bases. Una de las cosas que la gente reclamaba. ¡Oh, va a hacer una base! No sé qué, ir dejando nuestras cosas. Pero qué cosas, muchachos, si no es que no encuentras nada. No encuentras nada. La set ya está siendo demasiado lamentable. Mira, unas sneakers. Mis zapatos, ¿cómo están? Pristinos. Y las sneakers, pristino. No sirve de nada. Esto parece como si fuese un asentamiento militar, como estáis viendo. Pero no hay ni un triste saco de dormir. Nada, hay una mesa aquí volcada y una silla. Que nos da indicación de que no hay nada. Otra mesa. Otra silla. Y como veis, nuestros típicos carteles para... Me encantaba cuando jugábamos con el señor Gormagoden,
Y con el señor Jejun, que quedábamos aquí en un punto. Estoy a 3 kilómetros de Pachotaf. Íbamos con el mapa, que ahora me acuerdo de lo del mapa, que teníamos el mapa metido en el escritorio. Y íbamos haciendo al tabulador para saber hacia dónde ir. Bueno, vamos a Pechino, no sé cómo se llama eso. Vamos a ver si encontramos algo ahí. Antes de morir de sed o de hambre. Ya se está quejando la muchacha. 2 kilómetros son 2 kilómetros, Y yendo a un ritmo... como estáis viendo, despacio. Si yo me pongo a correr, la sed empieza a aumentar. Y los estados alterados, ya digo que no salen, ¿eh? Cuando vas andando, pierdes 2. Y cuando vas corriendo, 3. El hambre, cuando estás parado, 1. Y la sed, 2. Qué genial, ¿eh? Lo que podemos probar es a esto, la T es para escribir. Mira. La tercera persona es con el... Con el intro. La Y no sirve para nada. La U tampoco. OP. La C es para agacharse. La V también es para la tercera persona. Esto no sé ni lo que es. Supongo que será para Look at me. Mírame a los ojos. Supongo que será para eso. Para escribir también hay una aquí para escribir. Y nada, vamos a seguir. Sí, venga. Look at me. Se va a quedar ahí con los dedos ahí pegados. Bueno, pues seguimos por la carretera. 2 kilómetros. Mi gente Triana Maratón. El juego, la verdad, es que ahora ya no he sufrido desde la primera vez que lo probaba, no he sufrido ningún corte. Pero vamos, es que no hay nada. O sea, no se puede sufrir cortes aquí. Es que no tiene... Lo estáis viendo. Esto, lo de las vías del tren no me suena... Bueno, sí que había vías del tren, sí. Yo voy corriendo ya. Si morimos, morimos. ¿Qué más da? No tengo idea de lo que puede ser el símbolo que aparece ahí abajo a la izquierda de un señor como corriendo. Porque no tenemos nada de comer, ¿verdad? Estos son balas. Más balas. Más balas y un cuchillo. Y un vendaje. Gastado el vendaje. Mira, el cuchillo lo podríamos poner también aquí para que se ponga en el 4. Si lo ponemos en el 4, a lo mejor podemos coger algo de los árboles. Antes se podía, desde luego. Ah, sí, mira. Se puede cortar una corteza. Lo que no sé si te dice cuándo lo has conseguido. Yo sigo dándole aquí. Y no consigue nada, la corteza, ni corteza, ni cortezo. Ay, para. Mira, puedes cortar aquí un pequeño árbol mustio. Lo puedes cortar. Pero ya, ¿ahora qué haces con el árbol mustio? Si dejo el cuchillo. Tampoco es que me diga nada así que pueda hacer yo con el árbol. Lo ha cortado, pero ahí se ha quedado el árbol. Bueno, vamos a buscar a ver si encontramos algo más de loot, a ver si encontramos un zombie, algo que podáis ver. Porque realmente no voy a seguir jugando este juego, como comprenderéis. Los símbolos también de los estados alterados también han cambiado. Ahora, como veis, sediento aparece en rojo, está en rojísimo. Eso quiere decir que me estoy muriendo, se me está desvaneciendo la vista. Voy a intentar encontrar un charco, vete a saber el qué, pero me va a ser un poco indiferente. He aparecido aquí en medio de la nada. Un poquito desesperante, la verdad. Podemos correr. El hambre sigue subiendo. Y los 2 kilómetros, pues bueno, pues si vais corriendo, calcular 2 kilómetros. ¿A cuánto corréis el kilómetro?
yendo muy despacio a 6, 5 minutos. Ahí hay cosas. Allí hay cosas. Vale, un barco. Un barco ahí en medio. Y por aquí parece que hay un camino que supongo que me llevará a un sitio que esté más cerca, ¿no? Que hay una casa cerca. O me lleva al barco. Me lleva al barco, ¿no? Seguiremos corriendo, chavales. Por lo menos una alegría que os llevéis, que me muera aquí en medio, ¿no? El cuchillo. He cortado ahí un árbol ahí de mala manera, dando de tajos. Pero no me ha servido de nada. Yo pensaba que podía cogerme, yo que sé, un palo afilado. O vete a saber qué puedes hacer. Pero no. No puedes hacer nada de eso. Puedo coger un cacho corteza. Ahí está la vía del tren. Y se supone que todavía no hemos avanzado 2 kilómetros. Yo sigo corriendo. La tía morirá. Vale, parece que hay algo ahí. No sé si es un arbusto o un animal. Desde aquí diría que es un oso. Pero puede que sea un arbusto, ¿eh? Iba a ser un arbusto. Vale, es un arbusto. Y allí no sé si hay edificaciones o qué leches hay. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Malamente vamos de tiempo, ¿eh? De tiempo vamos malamente. Como veis, un mundo vacío en el que no te encuentras a nada ni a nadie. Y estos señores de desarrolladores de juego, que creo que los desarrolladores son Bohemia o algo así, ¿no? Bohemia, puede ser. O los que antes eran Bohemia. No me acuerdo cuáles son. Perdonadme, no me acuerdo cuáles son los desarrolladores del juego. Son. A ver. Voy a mirarlo un momentito, ¿vale? Para decíroslo claramente. DayZ de Bohemia. Bohemia Interactiva. Pues creo que son lamentables. No diría que me devolviesen el dinero del juego, porque ya me lo gasté hace muchos años. Pero no pretendáis engañar a nadie, por favor, porque si Seven Days es un juego que tiene unas gráficas, o sea, unos rendimientos malos, es un juego que está en constante evolución. Y la gente se lo pasa bien jugando. Pero aquí, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Nada, ni siquiera con el cuchillo te acercas a una planta. Y he cogido la planta. La espachurro. Pero no sé qué hacer con ella. Ah, mira, se vuelve. Vuelve otra vez a su ser. Fíjate qué cosas, ¿eh? Qué cosas grandes. Pues nada. Vamos a ver si llegamos allí al pueblo antes de morirnos. Si encontramos algo de beber o algo de comer. Que va a ser que no, ya os lo digo. Porque normalmente los pueblos que están cerca de la costa no tienen nada. Ya sea que juegues online, offline o online. Le va a dar igual. Los paisajes son preciosos, eso sí. El motor gráfico se ve mucho mejor. Parece que va el rendimiento un poco mejor. Ahora estoy subiendo a 40 frames. O sea que, bueno, es aceptable. Por encima de 30 frames se puede jugar. No una maravilla, pero se puede jugar. El ordenador que tengo, vale, no es el ordenador de la gran maravilla, pero estos juegos le tendría que tirar de sobra. Es un juego que tiene bastantes años. Y el motor gráfico, aunque lo han cambiado, pues no es que te pida unos recursos ahí tremendos. La salud me está bajando. Lo tengo en rojo. Yo creo que ya no puedo ni sprintar. No puedo sprintar, desde luego. Podría intentar beber agua del mar. Aunque creo que el agua del mar está incluso más lejos que el pueblo. Y veremos a ver si me muero aquí o no me muero. Me gusta que un juego sea difícil, pero no imposible. ¿Vale? Porque sí, muy bien. Apuntaban a que podíais hacer lo que podíamos hacer cualquier cosa, craftear, pero no sé, ya han quitado cosas, o sea, directamente ya no puedes hacer lo de las piedras, hacerte un puñal, no sé, beber agua de, yo que sé, de dónde hacerlo. Pero ahora mismo, mira, estamos llegando aquí, que claramente no hay mapa, habría que buscarlo, y por orientaciones, pues,
Y va a parecer que llevo una hora lamentándome del juego. Sí que es cierto que no lo he probado mucho. A lo mejor debería haber probado más y le he dicho, oh, pues esta tecla sirve para esto, esta tecla para otro. Pero lo que veis a grandes rasgos es lo que se ve, encuentra una persona que entra directamente al juego. Nada. O sea, nada. Los pueblos siguen siendo... Sí, están ahí sus edificios, sus cosas. Pero no encuentras nada. ¿Vale? Mira, voy a entrar aquí. ¿Qué encuentras? Unos guantes. Ponte unos guantes, póntelos. Los pones, los guantes, claro. ¿De aquí qué encuentras? Una caja de clavos. Los cojo también, los clavos. Me hacen mucha falta los clavos. Abre la puerta, no hay nada. Abre la otra puerta. Te encuentras una radio. Los cajones no se pueden abrir, las cajas no tienen nada. Encuentras balas del 7.62. Me suena al estómago. Mira, eso está muy currado. Me suena al estómago, fíjate, ¿ves? Y con el... cuchillo no puedo hacer yo aquí algo así. No, no puedo hacer nada. Voy con mis guantes chulos. Diréis, es que eso es una nave industrial. ¿Ahí qué vas a encontrar? Y no encuentras comida. Voy a ir hacia esa casa, porque eso también tiene pinta... Bueno, pues es una casa, eso. No sé, una estación, ¿no? Me estoy muriendo. Ya tengo hambre, tengo sed, tengo de todo. Vale, una pala. La cojo. Y la llevo detrás. ¿Y esto qué es? Balas de rifle. Bueno, nos vamos a morir en cualquier momento, como estáis viendo. Se me nubla un poquito más la vista. Allí parece que hay un zombie. Ahí en medio de la carretera. Pero creo que no vamos a llegar, vamos a morir antes. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar nada de comer. Ni una mísera lata que esté abollada y que tenga botulismo. Nada, nada de eso no lo encuentras. Aquí no encuentras nada. A ver si podemos entrar, por lo menos en la casa, y morir dentro de la casa como unas personas muertas, bien muertas. Y bueno, ya estáis viendo. Vale, aquí parece que hay un bar. Diréis, ah, ahí puede que haya algo. Claro, vamos al bar. Vamos al bar. Abre la puerta, te da con ella las narices. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Y esto qué hacemos con ello? La barra esta. La barra no sirve para nada, porque no se puede quitar. Con la pala, podemos quitar con la pala la barra. Pues intentarlo, ¿no? Vamos a ponerla en el 4. Y hemos muerto. Hemos muerto. Vamos a darle a continuar. Has muerto. A ver dónde salimos ahora. Para que no digáis, no, es que has tenido mala suerte, que has encontrado ahí un sitio pues, que no había muchas cosas y has tenido mala suerte. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar en otro sitio. Ahora seguro encontramos una casa llena de manzanas y de cosas para comer. He muerto, ya lo sé que he muerto. ¿Le puedes dar ya, por favor? No te regodees en que he muerto. Se regodea. En que he muerto. Continuar. Salir. Claro, claro. Jugar. Has muerto, no puedes volver al sitio. Es que ya tienes que volver al menú y volver a darle otra vez. Es lo que tiene. A ver dónde salimos ahora. Y por supuesto saldremos sin nada. O saldremos también con la escopeta, con juegos online, para que puedas matar gente. Vale, parece que ahora veo aquí. Ha cargado algo del Battle Eye. Vas a hacer trampas a ti mismo. Mira, y se va el juego al PDT. ¿Vale? Juego al PDT. Vamos a darle otra vez offline. Esto está lamentable, chavales. Pero lamentable. Se ha ido el juego otra vez. Y bueno. Esperemos. Tampoco voy a aventurarme mucho más, ¿vale? Jugaremos, a ver si podemos entrar y enseñaros otra cosa más. Yo qué sé, ver el zombie cómo se comporta, si le han arreglado las mecánicas, porque realmente los movimientos salen un poco toscos. Una pitrafa. Y bueno, seguir con mi gran análisis de DayZ, que está genial. Mucha gente dirá, a lo mejor me dirá, es que tienes un ordenador de mierda, no sé qué, no sé cuánto. Pues también es posible. También es posible que el ordenador sea una mierda. Pero el juego no es un triple A, ¿vale? Y yo puedo jugar a triple A con este ordenador. No en ultra, pero sí en alto o en medio.
Y en este juego no puedo, sencillamente no puedo, porque veis. Y cuando está dentro del juego no es que vaya mal, porque son 30, 40, pero no sé, debe hacer, no sé, algo mal. Tiene que ocurrir en el juego. Vamos a ver si termina esto de cargar. Se ha quedado ahora mismo en un frame por segundo, una velocidad absurda. Vuelve otra vez a cargar. 17, 18. Se vuelve a parar. Y ahora se ha quedado parado. Vuelvo otra vez a iniciar. Se vuelve a parar. Yo os informo, porque como veo que en la pantalla no estáis viendo la cosa que da vueltas, las flechitas que dan vueltas. Pues bueno, ahora siguen dando vueltas. Y tarda en cargar, porque es un juego que todavía no he cargado. Llevo 2 años sin cargar, ¿sabes? Entonces, como he jugado hace 5 minutos, pues no tiene los cookies y lo que tenga que tener ahí de que lo he cargado. Es un juego. No sé. Me notáis un poco cabreado, ¿no? Lo siento por mi exasperación. Tomadlo a risa, reíros un poquito conmigo, o de mí, me da igual. Y si queréis hacer, lo pondré esto en diferido el jueves, supongo, en YouTube. Si me queréis hacer comentarios de cómo lo veis, si a vosotros, si estáis jugando, ¿vale? Si os va bien o. Mira, ahora mismo está lloviendo. Ya aparezco. Mira cómo se cargan las texturas, así guay. Vale, creo que más o menos, no sé si es el mismo sitio. Los árboles que aparecen de repente. Y ahora soy un señor que al principio tenía la barba negra. Es la barba blanca, perdón. Y ahora tengo la barba negra. Vamos a ver. Salgo ya con sed, ¿eh? Salgo ya con sed. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Mira, un zombie, ¿eh? Un zombie. Otro zombie allí. Y otro allí. Mejor no nos metemos con los zombies, ¿no? O si queréis que meta con los zombies. Bueno, vamos a ver si encontramos algo. Porque como tenga que disparar a esos zombies, voy a morir seguro, ¿eh? Y si yo soy inteligente y me pongo delante del zombie. Vale. Y el zombie corre más que yo. Bueno, por lo menos. Mira, tiene un bote de judías. Os gustan las judías. Bien nacidas. Crudo. Y no puedo llevármelo. ¿Por qué? No puedo llevarme el bote de judías. Y unas pilas. Vale, pues me llevo el bote de judías. Bueno, por lo menos le he dado un tiro con la cabeza, ¿eh? Os habéis quedado todo cuajaos. Vamos a recargar el arma. Así, de esta manera tan buena que es. Presionando el número 2. Metes ahí la bala. Y vamos a ver esta casa, a ver si tenemos suerte. Mira, aquí hay manzano. Esto me acuerdo yo. O por lo menos parece un manzano. Que si tú te acercabas aquí. Con las manos. Podías rebuscar. Podía rebuscar en el manzano, ¿sabéis? Rebuscar. Pero ahora no rebuscas. ¿Por qué? Porque no da la gana. Ni manzano ni manzanas. A lo mejor no es un manzano. Me estoy confundiendo. Yo sé que había manzanos. Eso sí que estoy seguro de que había manzanos. Vamos a abrir la puerta. Estos están con barras. No se puede abrir. Y tenéis aquí un... una radio. ¿Para qué? Para nada. Porque aquí más se llama los zombies. Los zombies no tienen radio. Ellos son más de WhatsApp. Están con el WhatsApp todo el día. Eso no quiero ni mirarlo porque seguro que está mal. Y aquí puedo calentar mi lata de judías. Si yo me la pongo esto en la mano. ¿Lo puedo calentar aquí? No, no lo puedo calentar. ¿Y
y comérmelo. Ah, habrá que abrirlo, claro. Sea, me tengo que poner esto aquí y esto aquí. Y con el cuchillo. Con el cuchillo abrir la lata. ¿Cómo abrir la lata con el cuchillo? No puedes, ¿no? Todo muy intuitivo, como estáis viendo. Intuitivo al máximo. Antes se podía. Tú cogías el cuchillo y le dabas encima y decías cortar con el cuchillo. Pero ahora ya ni eso. Ni eso. Sí, muy bonito. Le puedes dar la vuelta. Es una lata de judía de estas que puedes tener en cualquier supermercado. Pero. Pero no sirve de nada. No sé si aquí dentro del menú había otro menú. Que creo que no, por lo que parece. F, tampoco. Pues nada, seguiremos aquí abriendo cosas. Aquí no hay nada. Aquí hay una chaqueta. Si yo doy aquí, tendré que ponerme las balas en el cinturón también para poder cargar el. Hombre, abuela. Y ahí la abuela se ha quedado. Toda cuajada. Le quita martirio a su vida porque. ¡Anda, no! ¡Si sigue aquí! ¡Abuela! Yo pensaba que se quería morir ya porque no, no soportaba vivir en este juego. Mira, ese sí que ha muerto ya. Mal que muera, hombre. Oigan, estoy aquí. Estoy aquí, zombies. Soy un superviviente nato. No puedo abrir una lata, pero te puedo pegar un hostiazo, ¿eh? Ten cuidado conmigo. ¿Dónde están? Mira aquí. Hemos fallado. Aquí aparece otro. Debe ser de servicio de limpieza o algo, no entiendo ruso. En toda la chepa te pego. Ya esta también la voy a dar. En cuanto se deje un poco. Mira, mira la que tenemos aquí liada. Mira, mira. Anda. Mira, mira cómo corre. Tomás, Tomás. Bueno, los movimientos. He de reconocer que son un poco mejores. Pero tampoco os creéis que. Esto es gran cosa. Me estoy gastando todas las balas de aquí con los zombies estos. O al trapas. Y sigo sin poder comer nada ni beber nada. Y las barras estas siguen aquí. Y yo no puedo quitarlas. Anda, mira. Mira la gualtrapa esta. A tu casa. Toda la gente que viene por ahí. ¡Uy! ¡Que viene! Cierra la puerta. Cierra la puerta, sí. Sí, lo comprendo, lo comprendo. Sé que quieres huir de este maldito juego, lo sé. Este juego con zoñas que no te deja expresarte como es debido. Señora. Aquí creo que vamos a morir. Bueno, a lo mejor son como los vampiros, que si no les invitas a pasar no entran. Parece que no, ¿no? Mira, otro aquí. Mira todos los que hay. ¿Eh? Estoy haciendo una montonera, ¿eh? ¡Qué guapo, eh! Son zombies inteligentes. No quieren pasar. Porque saben que si les paso, si pasan, me tienen que matar. Mira, mira. ¿Te podré disparar a través de la puerta? ¡Sí puedo! ¡Claro que sí! Un juego bueno de texturas. Bueno, esto ya se está convirtiendo un poquito en el club de la comedia, ¿no? Señora.
Me habrá infectado algo. Pero bueno, he acabado con su sufrimiento. He acabado con el sufrimiento de estos pobres hombres. Mira. Una bebida. Muy rica. ¿Me la puedo tomar? ¿A que no, eh? ¿A que no me la puedo tomar? Quiero tomarme la bebida. Mira, se puede beber. ¡Ole, qué rico! Bébetela entera, ¿eh? Que no te falte ni un juguito. Ahí. Vale, y aquí me he dejado yo mis vendas. Me las pongo aquí. Y esto, si me lo pongo en la mano, yo también puedo darle a... así. Baked beans. ¿Y qué hago con las baked beans? Las lanzo y las pego. Pego con las baked beans. El club de la comedia, chavales. A ver, ¿usted tiene algo? Mira, una lata de piñas. Yo tengo aquí de todo. Pero no lo puedo abrir. Porque tengo un cuchillo y no lo puedo abrir con el cuchillo. Porque soy así. ¿Y esto qué es? Un cinta aislante. Cinta aislante. Muy buena la cinta aislante. Bueno, chavales, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Mi consejo absoluto es que no os compréis. Si lo tenéis, pues nada, desgracia para vosotros como para mí. Pero si os estáis pensando, que esto va a salir ya, que está, la han triunfado, qué bueno esto. Ni se os ocurra. Ni se os ocurra porque esto es lamentable. No, lo siguiente, habéis visto, ¿no? Dice, bueno, por lo menos eso, hay un buen combate de zombies ahí, es genial. Tampoco, se quedan ahí, no entran dentro de la casa. Y cuando vienen corriendo, les das y ya está, matarile. Matarile para el cuerpo. Ya lo estáis viendo. Y la barra reforzar esta no sé ni con qué se quiere dar. Mira, un casco. Ponte el casco. ¿Eh? ¿Qué pasa, niga? Pues nada. Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que por lo menos os haya gustado la advertencia de no lo compréis. Y no juguéis. ¿Esto qué es? Y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Ya sabéis lo que digo siempre. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.